Lo que vamos a hacer va a ser sacar la culata. Ya hemos desmontado todos los periféricos, lo que son tuberías de admisión, tuberías de anticongelante, está todo quitado. Vale, hemos quitado también la instalación eléctrica, está todo aquí. Se echa un lateral, no hace falta sacarla del coche, ¿vale? Vamos a quitar esto con estos tornillitos de 10, se saca, pero no se sueltan los tubitos, simplemente soltamos los conectores y lo dejamos encima, ¿vale? Debajo del colector lleva una chapa metálica que va enganchada al bloque, también la tenemos que quitar, luego lo vemos. Pero lo primero es quitar la distribución. Una vez quitada la distribución, vamos a ver para quitar la culata, ¿vale? Para quitar la culata tenemos que quitar, mira, ¿veis ahí en el colector uno y otro agujero? Bueno, pues ahí, eso lleva una chapa que va enganchada al bloque por ahí dentro, pero no se la han puesto, no sé por qué. Así que hay que soltar la culata ya directamente, vamos a ir quitando cosas y la soltamos. Así que vamos a soltar de aquí, de los colectores de escape, echamos un poquito de lubricante y vamos a soltar los colectores. Lo dejamos fuera, hay que soltar también esta chapa lateral en la que van sujetos, ¿vale? Dejamos colgando la downpipe. Solta los colectores de aquí, ¿vale? Ahora, bueno, no vamos a ir para arriba, vamos a ver si soltamos el thermostat housing para quitar este tubo, que nos estorba un poquito, aunque sale tirando para arriba, pero bueno. Y quitamos ya los tornillos, la tapa balancines y la culata. Bueno, pues ya hemos quitado todos los periféricos, ¿vale? Hemos soltado los tubitos del agua, hemos soltado el tubito ese que está ahí, que es el del canister. Hemos soltado también el tubo de aquí, que es el depresor del que es este de aquí, que está colgando. Depresor para el freno. Hemos dejado esto aquí metido, ¿vale? Para no soltar ningún tubo, nada más que los conectores. Hemos quitado el de la rampa y el del otro lado, de la gasolina. Hemos quitado todo lo que está enganchando a la caja, ¿vale? Por cualquier parte. Ahora vamos a quitar la tapa de balancines. Y una vez que quitemos la tapa de balancines, ya accedemos a los tornillos de culata. Vamos a ello. Esa va con estos tornillos de 10, ¿vale? Quitamos primero de fuera y luego de dentro. Hemos quitado la tapa de balancines, ¿vale? Vamos a quitar esos tornillos de ahí dentro, que son de 12. Pum, pum, pum. Vamos a sacarlos todos y para afuera. Y ya tendríamos la culata suelta. La vamos a sacar con la pluma, que nos es más fácil. Bueno, todo esto he dicho que son de 12, pero son de estrella de 12, ¿vale? Una llave de estrella de 12. Metemos aquí, pum, y vamos quitando, ¿vale? Vamos a ir de dentro hacia afuera en círculo. Aunque la culata hay que planificarla, lo vamos a hacer así. Así que aflojamos el primero. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿vale? Así. Bueno, en círculo, en cruz. Pum, 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 pum. Y a correr. Lo voy a hacer, pero no voy a grabar, ¿vale? Que necesito las dos manos. Bueno, ya tengo todos los tornillos aflojados, ¿vale? Algunos salen, otros no. Estos son los tornillos de culata. Algunos se quedan enganchados, otros no, pero bueno, no os preocupéis porque estando sueltos no hay problema. Este ha salido, ¿eh? Por ejemplo, este también. Vamos quitando tornillos, los que salgan los quitamos, los que no salgan pues nada. Y así, tornillo a tornillo, se ponen nuevos siempre, ¿eh? Siempre nuevos. Y otro que no sale, pues nada, pues no se saca. Y ahora vamos a sacar la culata. Bueno, pues ya tenemos la culata enganchada, ¿vale? Con sus soportes, con la correa, ¿vale? Hemos quitado todo, el tornillo que sujeta aquí, todo eso. Entonces ahora le vamos a ir dando para arriba para ir levantando. Bien, el soporte lo hacemos así. Podríamos hacer la mano, pero si lo hacemos así, lo levantamos despacito. Se levanta igual de los dos lados. Ahí, un poquito. Vamos a ver si se queda enganchado, ¿no? Se levanta igual de los dos lados, así no arañamos ni la rompemos ni hacemos nada. Estamos subiendo, como veis, le estamos sacando con los colectores. Cuidado para que no peguen ninguna parte porque se vaya operado. Eso es este para acá. Sacamos con colectores, ¿por qué? Porque es más fácil, más rápido. Y no tenemos que tirarnos todo el día quitando colectores de un lado y de otro, porque el de escape sale bien, pero el de admisión para meter la mano, pues cagas un poquito de vinagre, la verdad. Vale, tenemos la culata fuera, seguimos subiendo hasta que libre por encima el motor. Este motor tenía muy poca compresión, así que no solamente tenemos que levantar la culata y llevarla a planificar, sino que también tenemos que abrir abajo y sustituir casquillos, segmentos, de todo, sobre todo por los segmentos, por la compresión.
cilindro 1 en el PMS, punto muerto superior. Hay que quitar esta junta de culata. Yo creo que no es original. Y vamos a meter una junta de culata original. Bueno, acabo de quitar el cárter, lleva 19 tornillitos. Aquí lleva dos tornillos cortos, ¿vale? Por si alguien lo toca, lo cambia o algo. Y vamos a quitar esto. Vamos a quitar la chupona del aceite y la placa esta. Vamos a comprobar un poquito la holgura axial. ¿Qué es lo que nos dice si tiene crankwell? Aunque nos da igual porque vamos a cambiar el casquillo. Pero por si acá. A ver. Nada. Muy poquito. A ver. Nada. Muy poquito, muy poquito. Vale, perfecto. No tiene crankwell. Eso es bueno. Y nada, vamos a seguir desmontando. Bueno, pues ya hemos quitado el cárter. Bueno, no he grabado brinco, pero bueno, ya hemos quitado los pistones. Vale, aquí están los pistones numerados de distribución a caja de cambios. El 1, el 2, el 3 y el 4. La base y la chupona. Siempre todas estas cosas sobre papel limpio, ¿vale? No quiero... O sea, no es conveniente dejarlo en cualquier lado y coja polvo. Bueno, estos pistones tienen los segmentos llenos de mierda. Están pasados y tal, así que vamos a poner los segmentos nuevos a todo. Segmentos nuevos, casquillos de biela nuevo, casquillos de bancada nuevos. ¿Vale? Así que vamos al lío. Pistones. Voy a coger el 1. Fíjate la compresión. Cuando hay negro hasta abajo, chungo. Y vamos a limpiarlo lo primero. Cepillo de alambres, productos disolventes y al lío.